Es que lo que está detrás de la ONU es nada más y nada menos que lo que el mundo construyó tras 80 años que nos separan de la Segunda Guerra Mundial. En la ONU está reflejada la dialéctica de imperios, el resultado de las guerras mundiales, la reducción drástica del papel de algunos imperios y el surgimiento de otros, el reconocimiento posterior de esos nuevos imperios, por ejemplo, la disminución drástica del peso de Japón y la importancia enorme del peso de China desde los años 80, porque antes se le había reducido drásticamente contra la China por interés de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que mantenían a raya lo que era la poderosa fortaleza de un régimen que era del país más poblado del mundo, que tenía para entonces 1.000 millones de habitantes, ahora tiene 1.600 millones. La India no pesaba nada y ahora va a tener que pesar sí o sí, porque ya son más de 1.000 millones, 1.100 millones de hindúes. Entonces, esta realidad geopolítica mundial plasmada en asientos de 200 y pico de naciones, hey, cuando fue fundada no llegaban a 100. Si hay 200 ahora, es que ocurrieron algunos cambios. Se descolonizó toda África, se le dio identidad de nación emancipada a decenas y decenas de naciones. Hubo reequilibrios en Europa de todo tipo con la caída de la Unión Soviética. Surgieron toda clase de naciones independientes. Y por supuesto, esa organización refleja el juego de presiones, de potencia y de fortaleza. Por ejemplo, ¿a quién sirve la Organización Mundial de la Salud para taparear y disimular la perniciosa influencia china en el manejo, por ejemplo, de una crisis creada por ellos mismos con lo del virus chino? Bueno, es porque el etíope que está allí es un enorme corrupto del corruptísimo régimen etíope, aliado de China en la política mundial. Y así de Cuba. Ellos, y de Cuba. Y aliado de Cuba. Exacto. Y ya el colmo de esto es lo que cuenta Johanna, de que los iraníes, los partidarios de lapidar mujeres, de la peor iniquidad contra las mujeres, de mantener nada más y nada menos que la sharia como fuente de inspiración, es decir, la versión resumida del Corán, que maltrata la existencia misma de la mujer sometida a condición de inferioridad en todos los aspectos, ese régimen presidiendo los derechos de la mujer, eso es cinismo, Yachi. Eso es cinismo. A ver, a mí, usted se le olvida, no ustedes, digo, a la gente se le olvida de que hubo hace como 30 años un congreso mundial de, creo que eran 50, 60 naciones, sobre los derechos humanos de los pueblos islámicos. Y allí se consagró, a diferencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se consagró una cantidad de derechos, pero todos terminaban con un rezao. Esa es lo que firmaron allí. Siempre que no contradiga la sharia. Todo se valía, todo derecho era legítimo siempre que no contradijera la sharia. Y la tal sharia es una colección de agresiones contra la mujer, entre otras cosas. Es una obcecada visión del mundo totalitario bajo la visión del clero musulmán. Y bueno, ¿dónde estamos con estas Naciones Unidas consagrando a Irán como supremo doctor de los derechos de la mujer? Eso es tan cínico como dar a Venezuela y a Maduro el derecho de opinar sobre los derechos humanos, o a Cuba sobre lo delictivo o no de una política estatal, cuando es harto sabido que el Estado cubano es un narcoestado dictatorial y genocida de su propia población, o que el piazo loco Maduro representa la antítesis de los derechos humanos. Bueno, de igual manera, los iraníes representan la negación de los derechos de la mujer. Ahora, hay muchas cosas que están mezcladas en esta discusión. A ver, en la cultura protestante, mis amigos, esta es la cultura protestante propia de los países nórdicos y de origen luterano, llamamos así, en su cultura. Han abogado por los derechos de género. No hay nada más
digamos, truculento que los famosos derechos de género, que obvian o le pasan por el lado al hecho de que somos sexos distintos y que no somos géneros, como los califica el puritanismo luterano. Pero de ahí vienen todas esas posturas absolutamente. Esto es una cuestión ya vieja. Todo el desarrollo de la psicología, etcétera, está impregnado de lo que significa este menoscabo de derechos de la mujer como persona distinta al hombre, como sexo separado, pero no con estos géneros benditos, donde hasta el lenguaje quieren pervertirlo estos comunistas y socialistas que se apropiaron de la ideología de género, como muchas otras cosas, para dar una batalla cultural, del marxismo cultural, de nuevas divisiones fabricadas como la cuestión del clima o como la cuestión de los géneros, para incluso hasta cambiar el idioma. Si usted ve una viceministra, la mujer de Pablo Iglesias de España, pronunciándose por los niños, niñas y niñes, porque el género neutro está adquirido ahora por el gobierno español como legítimo, de que los niñes tienen unos... Es increíble. Bueno, los criados por parejas de género indefinido que procrean un niñe que ahora le quieren quitar la identidad de hembrita o machito, y de que en la escuela se les debe inducir a usar faldita a los niños de 7 o 8 años para ver si se les quita el machismo que los lleva, los convierte pues, en predelincuentes contra la mujer en su adultez. Pero chicos, el nivel de locura al que ha llegado la bendita ideología de género. ¿Y dónde viene eso? De Naciones Unidas. Y en última instancia, ¿de quién? De los financistas, de todas estas organizaciones y de todas estas ONG que han pervertido la discusión internacional sobre estos temas. De esto, mira, Johanna, esto no nos alcanza la vida para criticar las tonterías que se han fabricado, pero como verdades geopolíticas, como verdades para la conducción de los estados y las vainas internacionales. La sola cuestión del clima, es una grosera intromisión de factor del capital financiero que quieren la renovación de un segmento industrial de las llamadas nuevas energías para acuñar como una crisis lo que no existe como tal. Eso no es cierto. Puede demostrarse científicamente que es una estafa lo del cambio climático. Y buscaron la Greta zombie esta allá de Grecia, de Noruega, de Noruega o de Suecia. Bueno, esa Greta zombie por allí dirigiendo por ahí. Una gran organización hiperfinanciada para hacer creer que el mundo está ante los peligros. Todas esas son tráficos absolutamente, digamos, inmorales de estos progres. Es la nueva cultura marxista, del marxismo cultural. Por supuesto, el marxismo era más serio que toda esta parranda de locos que, hablando desde la herencia marxista como lo sustancial efectivamente genuino, que el marxismo inducía la división de la sociedad en clases y en segmentos de clase para ir a las batallas de la división de los humanos y de las sociedades, pues no conservan la raíz nociva de que significa andar recreando permanentemente conflictos entre las razas, entre los... El fenómeno del racismo. Pero Dios mío, hasta la saciedad, y Godo puede explicarnos en excelentes programas como lo he escuchado, toda la estafa que significa volver a plantear el tema del racismo en los Estados Unidos, que es una invención. Es una grosera invención de que exista un gran problema racial en los Estados Unidos, que fue felizmente superado, lo que no indica que uno deba decir que nunca existió o que no existió. Así es. Existieron gravísimas violaciones a los derechos de la gente de color en el pasado. Pero Dios mío, en el mejor momento, yo prefiero creerle, chico, a Candace Owen, quien llama hipócrita, chico, a los dirigentes de color, de raza negra, que empiezan a inventar que hay en este momento una crisis mayor, cuando ella los acusa, siendo negra como es, de hipócritas, porque la inmensa mayoría de los asesinatos de negros son de los mismos negros, de que todo esto es una estafa gigantesca de grupos que manipulan, porque el marxismo cultural es eso. ¿Cómo fabricar exclusiones, cómo fabricar pleitos internos, cómo fabricar violencia incluso dentro de estamentos sociales que antes eran armónicos y los tratan de hacer
no armónicos y conflictivos ahora. Y toda esta mercancía barata la ha comprado el Partido Demócrata para inducir a una parte de la población a estos disparates teóricos y políticos, porque es parte de la batalla ideológica. Detrás de todo esto, ¿quiénes están? Y no están, bueno, las grandes corporaciones, y no están las high-techs, y no están, digamos, los que tratan de censurar el pensamiento crítico contra ellos mismos, porque no se puede ni siquiera nombrar la palabra fraude. Yo no sé si vamos a acabar con este programa a partir de hoy, pero ¿hubo un fraude electoral en los Estados Unidos? ¿Sí o no? Hay que responder eso. Y no está, ¿cómo se llama? El chiquichique, no sé qué va. Andan buscando términos para no decir lo que hay que decir. Ahora, si hemos llegado al colmo, que la cuna del pensamiento universal, que no es Francia, Estados Unidos y la constitución de 1879, la que genera la 1770, la que origina los derechos humanos en su plenitud, no es la Revolución Francesa, es la democracia norteamericana. Y son periódicos como, ¿cómo se llama? El Constitución, el Federalista, el que trajo las primeras ideas básicas sobre todo esto, antes de la propia Revolución Francesa, Dios mío. Bueno, en este país, con las enmiendas y todo eso que nos garantizan libertades infinitas, en este país, que cuidase cómo uno habla, chico, en un programa individual como este, de dos, tres personas, ya sería el colmo que esto signifique que no se pueda decir. Bueno, no se puede decir porque los algoritmos dicen que te cortan el programa. Bueno, como nosotros no vivimos de esta vaina, bueno, podemos todavía tener el lujo de poder decir lo que queramos. Ahora, yo no te garantizo que no nos vaya a afectar. Pero mira cómo están complicados todos esos temas, amigo. Porque de lo que está en juego es una batalla ideológica sin precedentes. Porque los viejos enemigos de la democracia vuelven por su fuero, tratando de manipular desde esa gran organización de naciones de la posguerra, y que donde hay intereses pero sumamente malvados y diabólicos, e intereses legítimos y altruistas también, todo en una mezcla allí, en un batiburrillo de ideas que van y vienen de acuerdo a las épocas y a los liderazgos de las grandes naciones poderosas. Bueno, habrá que esperar que se asienten estas cosas para saber qué nos queda, para poder pensar con propiedad cuál es el destino de los humanos en este pobre planeta.